Buena expectativa porque este año la pesca fue mejor que los otros años. Creo que debe ser un poco al regreso, entre comillas, de las almejas. O sea, se ha dado más pesca. Ya de hace 4 o 5 meses hay más variada. Bueno, y esto hace que la gente se entusiasme más. Sí, se entusiasma más. El torneo que se viene ahora por delante, ¿es para socios y no socios? Es para todo el mundo. El que se viene ahora es, bueno, la fecha próxima es el 10 de 2, o sea, el 10 de febrero, que es un torneo gratuito para menores y cadetes, que se hace todos los años. Y después tenemos ya el otro, del 21 al 2, que esa sí ya es una copa, que igual es libre. Esta es Alberto Gori, es otra copa. Esa es la Rogelio Virgones, se había eso. Llegó un punto que ya había una persona que ya se la ganó, porque tenías que ganarla 3 veces o 5 veces alternada, entonces ya esa copa quedó, ¿viste? Y ahora está esta, la Copa Alberto Gori, que también es lo mismo, pero todavía no la ganó nadie. Otro hombre de los que la institución debe homenajear. Oh, sí, otra persona también que fue una persona muy importante, tanto como Atilio Virgone, que también fue primer presidente. Por eso se hicieron esas copas en conmemoración, digamos. ¿Te acordás que se han cumplido 50 años del club? Estos días pasados se cumplió 50 años. Hace 50 años que estamos acá con esto. Bueno, y evidentemente han hecho un esfuerzo muy importante, ¿no? Porque está muy bien el muelle, han trabajado mucho. Se cuida mucho el muelle, se cuida y hay que estar haciéndole cosas constantemente, tanto desde cambiar una lamparita como de reemplazar 10 pilotes o hacer una losa como se hizo ahora de casi 300 metros cuadrados, porque se había deteriorado. Constantemente se están haciendo. Se han cambiado las barandas, no sé si te has fijado que las barandas se han puesto doble baranda, antes había una sola. Se ha hecho como 70 metros nuevos de la parte de muelle. Constantemente se están haciendo cosas. ¿Y el socio lo valora? Yo supongo que sí, porque lo ve. Bueno, y el turista también, porque hace buenos comentarios, ¿no? Es un paseo que a la gente le gusta hacer. Sí. Si venís alguna vez a las noches, vas a ver que la gente lo toma como un paseo turístico esto, ¿viste? Bueno, ustedes cerrarán los torneos de verano y habrá que pensar en el resto del año como institución. Están planeando, digamos, armar lo que será el calendario de baja temporada. Siempre, siempre están pensando la gente de pesca, está pensando en los calendarios, están pensando prácticamente en eso exclusivamente. Luego de enero, febrero, ya el residente usa mucho más el muelle. Sí, lo usa como diversión, lo usa como forma de vida, lo usa de muchas maneras, ¿viste, el muelle? Bueno, los que se quieran inscribir, ¿se comunican de qué forma al club? En la secretaría, que vea al secretario que tenemos, a Nelson Gutiérrez, que después de las 2 de la tarde lo va a encontrar.